Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En esta oportunidad estamos en un formato que no es un deportivo, tampoco es humanamente hablando. Lo hemos llamado de la producción, aunque no se ha autorizado todavía para dar este nombre, al lado de la cancha, tributando un antiguo programa de Michael Miller. ...que eh, visitaba y re, eh, recibía a los jugadores cuando iban saliendo del campo de juego. Como estamos además en la víspera de la presentación de José Alfredo Fuentes y Wildo el el Casino de Viña... ...tenemos que señalar de que nosotros estamos muy bien preparados para recibir este magno evento acá en Valparaíso... ...debido a que en la dirección de este programa se encuentra una verdadera bestia de las comunicaciones... ...el Príncipe de las Tinieblas, uno de los creadores... De la televisión en nuestro país y que además, mientras se estaban construyendo los cordones industriales en nuestro país, estaba filmando una película y no tuvo ningún problema para hacerlo. Eso fue precisamente en octubre del 72, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Me emocionaron esas palabras. Eh, al parecer hay algunas menciones de aquellos momentos históricos eh, en los cuales participé sin saberlo. Un protagonista eh, sin haberlo buscado. Eh, y bueno, no, no ha sido el único momento histórico en el cual he estado presente. Suerte, no quizás la atracción, la atracción de una, de una personalidad eh, especial que a uno lo hace ponerse en esos lugares, no lo sabemos. Pero, pero agradezco sus palabras y agradezco también las menciones que han habido en los medios. Estamos esperando efectivamente la presentación de Wildo con. Eh, el pollo, el pollo Fuentes, exactamente, eh, para que retomen esos éxitos que se han, se han quedado de lado en la radio, retomando, retomando Sergio, eh, retomando algo que está perdido también en la convivencia nacional, que es cantarle al amor, a la vida, ¿no? Esas cosas que, como que se van quedando debajo de la alfombra, Sergio. quién, quién hace hoy una canción como una muchacha y una guitarra, por ejemplo? Me pregunto yo. Nadie, nadie, nadie se acerca. o Mi, si pequeño, mi pequeño Gorrión, que fue el año 74, estuvo... Eh, en la OTI. Estuvo en la OTI, claro, eh, y compartió... Mi Gorrión, sin nido... Sí, con mi bombo y mi chinchín, que compartió con Iyapu, eh, la canción de Negro José. No sé si se recuerda también el año 74, 75... Por supuesto, por supuesto, gran canción. Eh, pero ya no estamos yendo muy lejos, hay mucha melancolía en el ambiente y es tiempo hay mucha de volver a la realidad y al presente. Y precisamente porque tenemos que volver a la realidad y al presente, qué mejor que hacerlo con una figura insigne de Plaza Dignidad. Él es un dirigente del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, integra la Casa Bolívar y tiene una serie de otras eh, medallas que no vamos a dar en este momento porque es un amigo del programa, es el gran Marco Riquelme. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por invitarnos nuevamente al, al programa. Los veo resplandecientes y eso siempre va a ser bueno. No, veo unas cosas raras ahí donde don Sergio, eh, sí. como que lo hubieran echado de la casa y tiene el colchón acá, no sé. Pero, sí, sí, claro. muchas gracias. Todo bien por acá. Es una puesta en escena eh, de una película. ¿eh? Que él sí. está directamente desde un set. ¿No es sea, cierto, Sergio? Lo que pasa es que a mí me dijeron que cuando presentaba la, la sala que tengo acá en la casa era un poco como que achunchaba a los invitados. Entonces yo traté de armar un, una escenografía que les hiciera más familiar. Con, ahí el, el público no lo conoce, pero hay un, un colchón acá atrás. Eh, un micrófono, pero de los antiguos, no estoy ocupando las nuevas adquisiciones. Y un cuadro pintarrajeado, sí. que es una muestra de, de la búsqueda, que siempre hay el colchón, en, el, en cada uno de los momentos de mi vida. Yo quiero hacer una precisión, el colchón es un colchón de espuma y tiene amarrado un pedazo de sábana. ¿eh? Eso me imagino que corresponde a alguna película... Eh, del neorealismo italiano probablemente que tributa esa verdadera instalación que tiene que resolver la parte de atrás así es, bueno así es. eh, este programa como ya lo hemos señalado tiene este formato especial vamos a eh, cubrir un poco lo que, lo que ha venido siendo la, la semana y especialmente aquello que ha ocurrido con posterioridad a la conmemoración del, del tercer aniversario del 18 de octubre. Sin ir más lejos, esto se está grabando el día 26 de octubre, el día de ayer, conmemoramos el tercer aniversario de aquella manifestación que ha sido llamada la manifestación más grande de la historia, en que se reunió al menos en Santiago cerca de un millón y medio de personas que concurrieron hasta la Plaza Dignidad y esta manifestación se hizo simultáneamente en todas las ciudades del país, constituyendo una de las movilizaciones de mayor envergadura de que tenga noticia, eh, digamos, la, la vida política de nuestro país. Eh, en este marco eh, creemos que hay un hecho que a nuestro juicio resulta absolutamente claro y es la circunstancia de que el gobierno de Goric, que curiosamente... Gabriel Boric está siguiendo de alguna manera los pasos de Gabriel González Videla, quien eh, llegó con el apoyo de la izquierda, llegó con un talante de izquierda, inclusive el propio Neruda le dedicó un poema donde dice, desde la miel al riel todo el mundo te llama Gabriel, eso lo dijo Neruda, en referencia a quien ilegalizara, eh, cerca de un año después de haber llegado a la moneda, al propio Partido Comunista y ocasionara una de las fugas eh, épicas eh, en la política del país, como fue la fuga que han motivado abundante literatura y películas, como fue la fuga de Neruda eh, por la cordillera de los Andes, precisamente huyendo del de, eh, accionar represivo eh, que estaba propiciado desde las propias filas de Gabriel González Videla. ¿Por qué hago esta cita histórica? ¿Le dejó la película en bandeja servida al a compañero Neruda? Eso de alguna forma debería él agradecérselo. Exactamente. Exacto, se la dejó se la dejó chanchita. Servía, chanchita. Ahora, eh, esta experiencia que está en la memoria colectiva de los chilenos, eh, de alguna forma, se está reviviendo al día de hoy. El gobierno de Boris también llega con una aura transformador. Llega eh, con la finalidad de cumplir el mandato popular expresado en el estallido social. Y lo que hemos visto durante estos siete meses son mm, cerca de 12 o 13 eh, consecutivas de que prórrogas del estado de excepción constitucional en la macrozona de la Araucanía, como es denominado en la jerga policial, el Hualmapu. Eh, durante este mismo periodo, este gobierno no solo ha suscrito el, eh, el TPP, eh, aprobó, digamos, impulsó la aprobación de eh, la aprobación de este tratado, que es un tratado absolutamente de vasallaje colonial y que importa una enajenación de eh, la autonomía y la independencia de nuestro país, sino que además eh, propició esta aprobación en el, en el, eh, en el Parlamento con manifiestos engaños. Se indicó de que esto se iba a aprobar y esta fue la razón por la cual el Partido Comunista concurrió al voto de esto, eh, señalando que se iban a suscribir con eh, ciertas reservas, cartas laterales o side letters, como les gusta decir a los funcionarios del gobierno anticipándose al vasallaje que el propio tratado indica y lo expresan precisamente en inglés y al día de anteayer, la eh, canciller la ministra de Relaciones Exteriores urrejola indicó de que el, el TPP se aprobaba de aquí a diciembre con cartas laterales o sin ellas desliciéndose de aquello que inicialmente había estado en este asunto entonces eh, me parece que este es un punto eh, sumamente importante, este, este, este proceso tan agudo eh, y que es justificado por eh, los parciales del gobierno, señalando una cosa como que eh, esta derechización del gobierno tuviera una cierta legitimidad que está parados en el triunfo del rechazo. Y esto explicaría que mucha gente, cuando ve alguna movilización, lo que dice en defensa del gobierno es, no les gustó votar rechazo, ahora... Cómásela, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante, eh, algunos eh, amigos, inclusive Sergio Risenberg que lo comentábamos al inicio de este programa, precisamente se mofaban de eh, movilizaciones en contra del TAC, por ejemplo, eh, y un montón de otros hechos que han venido ocurriendo y que tienen que ver con esta situación. ¿Cómo has, has vivido, eh, Marco, eh, el, el día después, digamos, de las movilizaciones del 18 de octubre y este, y este fenómeno que se está viviendo en el país de, de derechización del gobierno? Bueno, la verdad que ya ha enunciado varios de los elementos que son importantes que, que vayamos tocando en este programa especial que hace Mater Rey. Y yo diría, el, el, el 18, para hablar del 18 mismo, la, la cantidad y calidad de la represión fue bastante mayor que... Ya lo hemos comentado, parece en otro programa que hasta la gente dice: ojalá estuviera Piñera, porque no había sentido la represión a los niveles que ha llegado, a, hasta momentos de desesperación de, de mucha gente en el suelo, vomitando ante los gases de encerrona con gas, pimienta, con gases, apaleo, en fin. Entonces, yo creo que fue una jornada bastante interesante de una vuelta en distintos lugares del país, de sectores que, que siguen pensando de que la salida del 15 de noviembre fue una salida espuria, cobarde, eh, artera y por lo tanto... Eh, se pronuncia de alguna manera y vuelve a buscar eh, formas de, de movilización y de organización que permitan eh, anteponerse, eh, formar una barrera, un muro de contención ante este, este gobierno de derecha eh, que ha venido eh, cada vez eh, mostrándose lo que era. Y aquí yo creo que es súper importante y no se trata eh, simplemente de, de una idea de a ver quién va ganando, ¿no? Sino que se trata de, de establecer eh, formas de, de, de autocrítica, de, de análisis que nos permitan no cometer los mismos errores. Y aquí yo creo que hay sectores de izquierda, de, yo, yo por si acaso le llamo de izquierda a la gente que andamos en esta onda, ¿no? No le, no le no le llamamos de izquierda a, a quienes están en el gobierno la centroizquierda, la la izquierda democrática y la, la izquierda de mierda y todo eso no 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 solamente eso... para, para aclarar señor Riquelme le, le voy a, te, le tengo que hacer una pregunta al cayo ahí desde el PC para acá o el PC lo deja afuera no, el PC Hablemos, está en el ah, gobierno, el PC está en el gobierno. No, fuera, no, cuando hablamos fuera, de izquierda está. no hablamos del PC. No, 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 por supuesto que no. El PC está en la centro izquierda. Claro, claro, está más o menos por ahí. Sí. Entonces, eh, eh, los sectores de, de, de izquierda que nos llamaron a aprobar, los sectores de izquierda que nos llamaron a, a votar por Boris, los sectores de izquierda que, que decían de que había que buscar por ahí entre medio... Que hoy día incluso algunos quieren disputar la institucionalidad burguesa, como que la eh, labor de los revolucionarios, revolucionarios fuera andar disputándole la, la institucionalidad a la burguesía. Eso nunca, ¿quién, ¿Quién dijo que te, teníamos esa, esa tarea? Ni siquiera las fuerzas populares disputan la institucionalidad burguesa, lo que hacen es buscar formas de destruirla. ¿no? Eso, eso sería lo, lo, lo razonable, lo lógico, ¿no? Eh, si no, ya tenemos la experiencia de Allende de que eh, en el marco de la institucionalidad burguesa fue la misma institucionalidad burguesa la que le dio un golpe de estado con los criminales, con el brazo que tiene armado, que tiene la institucionalidad burguesa, que son las fuerzas armadas. No, no se las dio con seres extraterrestres. Bueno, entonces... Y, y Allende murió, dio su vida defendiendo la institucionalidad burguesa. Claro, claro. Entonces... Eh, eh, dentro de todo eso no hay una autocrítica de, de, de estos sectores que digan, bueno, el, el apruebo terminó en lo que terminó, y ya todos lo sabemos, ahora el apruebo termina colocándose de acuerdo, enojándose lo de derecha, no, no va a participar, si ustedes siguen con esto, si no aprueban esto, si no me hacen esto, y por otro lado, el gobierno de Bori terminó siendo más represivo que el gobierno de Piñera. Entonces, lo que... ¿Cómo se, Marco, algo... Marco, perdón, ¿cómo se vivió exactamente, cómo fue la convocatoria? ¿Qué organizaciones sí. llegaron, al menos en, en Santiago? Eh, porque acá en Valparaíso lo que se fue una convocatoria... Eh, menor, sin duda alguna, eh, llamó mucho la atención la ausencia completa de militantes del Partido Comunista, que históricamente han participado en todas las movilizaciones en los últimos 30 años. Pero ahora fue notorio eh, el boicot eh, por parte de las organizaciones gubernamentales a las acciones de conmemoración del 18 de octubre. Eh, las acciones represivas acá fueron de una virulencia extraordinaria. ¿Cómo se vivió eso en Santiago? ¿Cómo fue el volumen de convocatorias que organizaciones llegaron y cómo fue la represión? Mira, el, al, a la Plaza de la Dignidad, eh, bueno, nosotros llegamos con el Polo Clasista, que es una organización donde participamos, ¿no? Y ahí llegó el bloque de organizaciones populares, estudiantes por la causa popular eh, y un sinfín de organizaciones que llegan allí. Eh, no era poca la cantidad de gente que llegó porque en, en algún momento y producto de la decisión de la gente de, de llegar a la plaza es que las fuerzas policiales alrededor de las 7 de la tarde, no me, no me acuerdo exactamente, deciden retirarse de allí. Eh, los que nombraste tú tampoco estuvieron aquí en la Plaza de la Dignidad. Es más, yo te quiero decir de que la, el pensamiento que tienen estos sectores... Como de apruebo dignidad, el Partido Comunista, uh -huh. es que los que vamos a la Plaza de la Dignidad a luchar por la libertad de los presos políticos, a exigir la libertad de las presas y presos políticos, son unos delincuentes. Uh -huh. ese, ese es el razonamiento que hay. No, no es que, que haya una división, una separación. O sea, Plaza de la Dignidad para el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos esos sectores que están en el gobierno, es igual a Delincuentes, tipo que hacen desmanes, bárbaros, terroristas, eh, utilizados por la derecha, en fin. Entonces, eh, los que estamos allí, eh, a, a, esa, a, la, a la Plaza de la Dignidad, es muy difícil que un día viernes vaya a llegar el Partido Comunista o el Frente Amplio con bandera y se vaya a instalar ahí, porque no, 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 no va a ser posible, no va a ser posible, al menos en estos momentos. A menos que lleguen con resguardado, por, como lo hacían las marchas de, del, de los republicanos, esto llegue resguardado por los pacos. Claro. Pero en fin, lo que, a lo que, a lo que, a lo que hemos, hemos estado dándole vuelta un poco, yo creo que entre nosotros también, aquí en Mate al Rey, es de que a partir de, de la asunción al, al, al poder de o sea, al, al poder ejecutivo de, de Boris, se ha venido instalando la idea de una, un nuevo modelo de institucionalidad. Y este nuevo modelo eh, lo que pretende es fortalecer el sistema económico eh, uh -huh. capitalista neoliberal que existe en estos momentos. Eh, ya lo vimos, puede ser algunos ejemplos que lo digo muy rápidamente. Algunos ejemplo de eso pueden ser que en las primeras salidas de Chile, Bori haya ido a ofrecerle a Trudeau, el canadiense, eh, 34 posibilidades de venir a, a explotar, o sea, a seguir siendo un país extractivista y de, de entrega de materias primas sin ningún desarrollo tecnológico, sin ningún desarrollo. Por otro lado, se ha venido formando en. en en, 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 en el poder ejecutivo y en varios sectores, una casta eh, política, burocrática, que es la que defiende los intereses del, 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 de la gran burguesía, el capital. Y esta casta eh, del Frente Amplista, los Giorgio Jackson, las Camilas Vallejo, las Toá, los Bori, eh, los Grau, eh, se ha venido estableciendo. Eh, ya ni siquiera eh, hablamos de, de, de las capas medias, sino que es una, una, una casta burocrática que, que, sin ir más lejos a modo de ejemplo, eh, todos estos convencionales y estas convencionales eh, que quedaron sin ningún puesto de trabajo han sido todas chupadas por el, por el Poder Ejecutivo ¿no? para poder eh, participar. Y después tenemos los medios de comunicación, que yo creo que ha habido un retroceso interesante de lo que fue el 18 y 19 de octubre, eh, donde los medios de comunicación, eh, la idea criminalizadora de la protesta social ha ido más lejos de lo que, de lo que era hasta el, hasta el 18 de, de octubre. Entonces, hoy día los tipos piden... Cualquier comentarista como este pelotudo del, del Julio César Rodríguez pide más milicos afuera en la Salco Gran, pide milicos por acá, pide que lo, eh, los panelistas que están ahí pide que los milicos tienen que dispararle a estudiantes como los de Limba si es que llegan a entrar al cuartel. O sea, se ha ido generando eh, una derechización, pero sin posibilidades tampoco de tener los medios que teníamos antes. Porque si, si nos ponemos a ver los medios que no son oficiales, el desconcierto un medio oficialista, el ciudadano un medio oficialista, el de clínica es un medio oficialista, entonces si pone, nos ponemos a ver los medios que no son oficialistas, nos encontramos con Mate al Rey, Radio Plaza de la Dignidad, Muro Resistencia, con medios con muy pocas capacidades y posibilidades de llegar a, a vastos sectores entregando una opinión. Una... Y así, si nos ponemos a ver hacia abajo en el tema cultural, eh, en, en el tema militar, que eh, todos los estados de excepción que se han venido dictando en la eh, Carmen Ger vota eh, Insigne, luchadora por los derechos humanos, vota a favor del, de, la, de los decretos de Estado de Excepción en el Gualmapu. Entonces se ha venido instalando una, una, una forma de gobierno que yo creo que está muy cercana a lo que necesitan y quieren los norteamericanos para tener la tranquilidad en Latinoamérica. ¿Sabes Marco? Hay una cosa que es bien especial en relación a lo que tú dices sobre, especialmente sobre la conducta del PC, porque el PC ha sido históricamente, junto al Partido Socialista, pero yo creo que en los últimos 30 años el PC casi como que ha monopolizado eso, ha sido la referencia política para la izquierda. Y la incorporación del gobierno, eh, al gobierno de Michelle Bachelet II ¿no? como eh, nueva mayoría significó para el PC una crisis importante que se vio mediatizada precisamente por la pérdida, del por el fracaso electoral de eh, Guillermo en manos de lo que sería el Piñera II. Entonces hay, hay un fenómeno que es bien curioso y tiene mucho interés. El gobierno en este momento está. Eh, eh, digamos, implicado en una campaña orientada a buscar estabilidad en el Parlamento y en el Parlamento quien gobierna en la práctica es la derecha debido a que las fuerzas eh, que en su momento apoyaron a Boric están quebradas el, el sustento electoral o el, el sustento institucional del gobierno depende de socialismo democrático que es el PS, el PPD y algunos independientes y eh, a pro de unidad que es el PC y el Frente Amplio estos no están eh, absolutamente en concordancia y eso le permite a la derecha hacer incursiones que, por ejemplo, podrían significar de que el acuerdo eh, de las comisiones en la Cámara de Diputados que se adoptó al inicio de esta administración, implicaba que a esta fecha debía renunciar Raúl Soto, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados, en favor de Carol Cariola. Sin embargo, la presentación por parte de organizaciones de derechos humanos de una querella en contra de Sergio Mico en su condición de encubridor al menos de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocasionó un emplazamiento por parte de la derecha y particularmente de la democracia cristiana en el sentido de que ellos condicionarían su apoyo a Carlos Cariola a que el Partido Comunista eh, asuma la defensa de Sergio Mico. Esto... Eh... Es una situación que es bastante límite, eh, indudablemente, para el PC, pero yo quiero en este, en este, en este rango eh, señalar algo que va a la línea de lo que tú dices, Marco, y es la intervención que tuvo una diputada eh, eh, comunista en eh, el día de ayer, cuando se discutió, ya en la 14 o 15, eh, eh, prórroga del estado de, de excepción en el Gualmapu, y en la que dijo de que ella condicionaba que. Hay que decir que votó favorablemente esto a que hubiese un plan. Eh, represivo, orgánico y que, y que sea conocible. Porque en este momento están votando simplemente la prórroga del Estado de excepción constitucional sin que haya eh, fondos o un, o un plan represivo concreto. Y esto eh, se refleja además en la propuesta presupuestaria del gobierno en que los propios fuerzas oficialistas están destacando de que hay un aumento importante, es una de las pocas partidas que tiene aumento significativo. Eh, a la institución de carabineros. Entonces acá tenemos una cuestión que yo creo que eh, está, está pasando un poco esa línea absolutamente. Porque el PC podría mantenerse o con cierto equilibrio eh, en la medida que el gobierno seguir haciendo quien es. Pero este gobierno está tan a la derecha que le pone muy difícil. Eh, ¿Tú cómo ves la situación? Porque dentro del PC igual es militancia de izquierda. ¿Cómo ves la reacción de los militantes de base? De aquellos que eh, habitualmente eh, siguen el PC. ¿Cómo reaccionan el Frente a este? ¿Tú cómo lo has visto? Está, está sin audio, Marco. Un mimo. Sí. Eh, sí eh, tengo un amigo que le dice el mimo. Sí. Eh, el... Yo vengo, yo vengo de una cultura, podría decir, del Partido Comunista. ¿no? Mi padre, eh, mi abuelo, hace poco, el 19 de octubre, cumplió eh, 49 años de que fue ejecutado en la caravana de la muerte. Eh, entonces, vengo de una cultura: mi padre, diputado del Partido Comunista por la región, la provincia de Antofagasta en ese tiempo. Y los militantes comunistas tienen que asumir de que están en el gobierno. Y tienen que asumir que cuando eh, en, 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 en nuestra en el pensamiento político ideológico de los revolucionarios no existe esta idea de espíritu de cuerpo, sino que uno tiene que actuar en consecuencia con la ideología y el pensamiento que tiene. Y por lo tanto los militantes del Partido Comunista, por muy de izquierda que sean o se crean, tienen que asumir que cada vez que salen los Pacos a agarrar a palo a los estudiantes secundarios, son ellos los que están agarrando a palo a los estudiantes secundarios. Y cada vez que el gobierno toma medidas como aprobar el, el TPP, que, lo cual demuestra realmente una, eh, una brutalidad, digamos, o sea, por último se si vaya a gobernar, gobierna derechamente y di que soy de derecha, no, no, estoy, no estoy haciendo huevadas como que un día eh, colocas a toda tu gente, a esta fanaticada que tienes. Eh, la pones a, a decir, oye, qué inteligente el presidente, porque eh, a, mandó, dejó que se aprobara el TPP, pero ahora le está por el lado colocando estas cartas, ¿cómo se dice? Laterales. 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 Ya, ya. correcto. ¿eh? Ahora a que diga los... side, letters, ¿eh? side letters. Side letters. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, entonces, no quise decirlo en inglés porque en realidad. Eh, todo lo que habla inglés me molesta un poco. Con excepciones, por supuesto. Bueno, entonces, y la galla está fanaticada, empieza a decir, oye, qué inteligente, qué estrategia, es que ustedes no callan de estrategia. Ustedes no callan de estrategia, o sea, el presidente aprueba el TTP, permite que se apruebe, pero ahora le coloca este paralé donde jamás se va a aprobar porque nunca se van a colocar de acuerdo en estas cartas laterales o side letters. Entonces. Y la Gallá asume y empieza a hablar y discute sobre una cuestión que no tiene ninguna importancia, porque uno sabe que es mentira, para que llegue hace dos o tres días la ministra de Relaciones Exteriores y diga: No, independientemente de lo que digan las cartas laterales, nosotros vamos a probar igual de aquí a diciembre. Entonces, bueno, eso lo tienen que asumir los, los militantes comunistas. Y los militantes Frente Amplio, que a lo mejor también hay, hay gente que, que tiene buena voluntad, que tiene... O sea, son parte de un gobierno que establece los estados de excepción en el wallmapu Pero ¿quién, de, desde cuándo se ha dicho que eh, la organización revolucionarias revolucionaria, podemos aprobar, votar a favor de la represión en alguna parte del mundo, en algún lugar? No, no, no es inaceptable. Entonces... Eh, yo creo que hay gente que siente mucho dolor, pero así como también gente que siente dolor, hay gente que está muy contenta, que trata de justificar y que no tendría ningún empacho, por ejemplo, eh, y que no tuvo empacho en que realmente, eh, eh, o sea, que realmente piensa que Yaitule es un terrorista, a su hijo también, y por lo tanto están bien presos. Y dentro del gobierno piensa así. O sea, toda esta idea de, de establecer la, la represión en mano de tu A, en mano de este tipo, el. ¿Cómo se llama? El. el subsecretario, el, el. ¿Tiene apagado, Burgo? El... Perdón, Monsalve, Monsalve. Es que Risenberg me hizo apagar el micrófono, dice que estoy Allá. haciendo mucho ruido. Estaba metiendo bulla, uh, le pegaba una silla, no, pero ah, sí, una silla, sí, un sí. ser humano pero pegar unas patadas ahí, o hay alguien ya. que está, no sé, si tendrá algún rehén, una cosa así, porque claro, me a puede, ser, puede ser, puede ser, entonces, la represión eh, se la ha dado, eh, se la ha dejado en mano de, de la centroizquierda, como le dicen, ¿no? sí. o socialismo democrático parece que en este caso, socialismo democrático. y socialismo democrático, pero no hay nadie que se anteponga, o sea, eh, eh, dentro del gobierno, las camila Vallejo están muy felices, ¿no? Están muy felices y, y, y se dan besos, abrazos con, con la Carolina Toá. Que ya está, por ejemplo, Monsalve quiere sacar estas cosas que, que paralizan ¿no? la TACER. Eh, que están haciendo una cuestión especial para que ya los estados de excepción no duren 15 días, sino que puedan durar unos 60. O sea, un tipo eh, que va a pasar todo su gobierno dictando estado de excepción, o sea, con los militares en la calle. Entonces, bueno, hay un montón de, 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 de situaciones que nosotros teníamos que ver. Yo decía adelante el tema de la, de la autocrítica, de los sectores que nos llamaron a, a desmovilizarnos y a aprobar, porque, ojo, aquí también la mentira se, eh, tiene patas cortas, ¿no? Era, era incompatible llamar a meterse en un proceso constitucional y seguir movilizado. Era incompatible. Porque lo que buscaba justamente el 15 de noviembre, el proceso eh, institucional que se dio allí, era la desmovilización. Claro. Entonces, meterlo en una campaña. Eh, entonces, por un lado. Usted no ve veo, auto, autocrítica ahí. No, no veo nada de eso. No, no veo, pa, por decirlo un poquito, o sea, eh, toda esta, esta situación, y con esto termino, licenciado, uh -huh. toda, toda esta situación. Eh, en relación con las presas y los presos. Y aquí, aquí ah, tienes que disculparme, pero aquí el tema no son los familiares, porque a, a uno no lo meten preso ni le pegan un tiro en la cabeza por ser familiar de alguien. Lo meten preso por la consecuencia que tienen su actuar en la lucha popular y por los cambios, las transformaciones, en fin, etcétera, etcétera. Por eso lo meten preso. Entonces nuestra primera obligación del pueblo chileno, no es con los familiares, es con los presos y las presas. Es con aquellos que están eh, en esta situación eh, producto de la lucha popular. Entonces, resulta que hay organizaciones, ahora creo que hay una, una carta que han firmado bastantes organizaciones, medias raras, han firmado 70 organizaciones PRICE, que está muy bien, eh, eh, pero, no sé, eh, llama la atención. Eh, 70 pero 50 40 70 no sé cuántas pero son muchas 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 es una enumeración de y, y de y de otras organizaciones que han firmado la carta pero tampoco hay una autocrítica en esta gente por ejemplo desde el principio le dijimos de que lo de la amnistía y lo del indulto era mentira y producto de eso nació ni un día más en la cárcel era mentira y que la única forma era colocar el tema político por sobre el tema de las creencias en promesas institucionales. Entonces, resulta que dijo, no, cuando lleguemos nosotros al, al gobierno, sigan con nosotros, no, no se vayan a meter a la calle, hagamos los trámites, las gestiones que hay que hacer para que salgan en libertad la gente, los presos políticos, de la revuelta, porque nosotros decimos la libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas y los presos políticos. Entonces, eh, llegamos a ese punto y ahí planteamos, eh, no se vayan a meter allí, le están mintiendo. Y la gente dijo, no, pero ¿a dónde quieren llegar? Quieren hacer sufrir a los cabros, que sigan en la cárcel. ¿Y usted era una voz de minoría ahí en ese momento? ¿También en ese grupo? No, nosotros no, no de minoría, porque al final lo, lo, el, el, ni un día más en la cárcel, en distintos lugares del país salió a la calle y colocó el tema de la libertad de los presos políticos, lo volvió a levantar. La coordinadora, 18 de octubre. Entonces, ante esa situación, eh, llega el gobierno y dice: Vamos a revisar caso por caso. Después, vamos a quitar las querellas. Nunca quitó las querellas por ley de seguridad del Estado. Claro. Y, y después dijo: Vamos a tramitar la ley de, de indulto, de amnistía. Y hace poco le quitó la urgencia a la tramitación del proyecto de ley de, de amnistía o, o de indulto. Y de nuevo van a pedirle: O sea, de nuevo van con la esperanza de que los tipos lo agarren. Entonces, o peleamos o no peleamos o estamos por la libertad de las presas y los presos políticos o estamos por andar haciendo diligencia que nosotros ya sabemos porque durante estos diez meses que nos van a conducir a lo que hay. Y si conduce porque lo primero que tenemos que velar, los que estamos metidos en la lucha es de que los contenidos de lucha que tienen aquellos que están en prisión no sean por llamar de alguna manera, ¿cuál es la palabra más adecuada? No sean desfenestrados, no sean quitados, no sean desproveídos. Eh. Bastardizados. Claro, entonces, eh, que no sea esto de en silencio que vayan saliendo por abajo sin que sea con acuerdo a la derecha, porque aquí hay gente que ha salió con acuerdo eh, con la derecha. Por... Entonces hay una serie de, de hechos que van marcando la pauta y, y lo que tú planteabas, licenciado, eh, yo veo toda esta, eh, eh, toda esta pelea en el Parlamento, eh, cachetadas o re cachetadas de, payasos, de ¿eh? payaso, que ya las vemos unas y otra vez, que no importan un carajo en realidad, porque los tomates siguen subiendo y ayer estaban a 1004 en la feria, y los que estaban a 1000 estaban un poco complicados, y que comprarse voy en la feria ahora que antes siete por lucas, hoy día son tres por lucas, cuatro por lucas y mientras sucede eso y la gente va perdiendo la capacidad de poder adquirir lo básico para alimentarse estos se andan dando cachetadas de payaso que si no, no me firmáis contra amigo no te, no te no te voy a dar la posibilidad de que seas presidenta y lo otro no. o sea, eh, eh, ojo ahora sí que termino licenciado uh -huh. no Ojo, de que en ningún momento de parte del Partido Comunista o de lo que yo vi, por lo menos ayer, que ya se estableció la democracia cristiana, le dijo: o rechazan esta cosa de las querellas, con, o si no, no les damos el voto. No he visto en ningún momento que, que la respuesta haya sido: no no, 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 perdón, aquí preferimos quedarnos sin presidencia antes de romper una conducta ética y moral. Una cosa así no he escuchado en claro. ningún lado en tu boca. Sí, yo creo que hay una... Fíjate que hay una película que... ¿Te ¿Están dando vuelta la idea? Probablemente. <laughs> sí, muy probable. Hay una película que está y que invitamos a nuestros eh, televidentes eh, que se llama 1985. Es una película argentina. Su director es Santiago Mitre. Eh, y protagonizada por el único actor que hay en Argentina, que es Darín. Ricardo Darín. <laughs> claro y en realidad es una película bastante interesante, muy bien producida. Bueno, no, no, no es objeto de esto eh, eh, hacer una crítica a la película, pero hay una idea sobre la que descansa esa película, y es la idea de que. del nunca más. ¿sí? Que desde hace algunos años, yo diría, al menos desde el 2019, eh, ha adquirido la expresión de una figura bastante. retórica bastante curiosa, que es la de la garantía de no repetición. ¿sí? como si, en definitiva, eh, la cuestión de la vigencia de los derechos humanos dependiera de algo normativo. Vale decir, el golpe de Estado y el genocidio perpetrado por la dictadura fue el resultado eh, simplemente de la infracción de los militares, de sus deberes militares y sus deberes constitucionales, y no, como fue en realidad, de la defensa feroz que hicieron de los intereses de la minoría explotadora que sigue gobernando en este país con Pinochet, con Elwin, con Lago y con Boris, por cierto. Entonces, acá hay una cuestión que es bien interesante porque eh, la apuesta general eh, del reformismo es precisamente esa, la de depositar dentro de las instituciones patronales los reclamos populares. Entonces dice, la manera como nosotros podemos hacer es tenemos que construir, acumulando fuerza, tenemos que construir mayorías, tenemos que gobernar con una vocación de mayoría. Y normalmente cuando se está diciendo vocación de mayoría, lo que se está diciendo en realidad es que hay que resignar todos los reclamos populares en favor del fortalecimiento de las instituciones. Esto es un asunto sumamente importante porque hace un tiempo algunos eh, pensamos de que eh, este hundimiento general del proyecto eh, posmoderno, del proyecto reformista de nuevo Cuño y que resultó hundido como resultado del de triunfo del rechazo en el pasado plebiscito, eh, iba a abrir paso a un debate político más amplio eh, dentro de la izquierda. Sin embargo, no ha sido así. Yo tomo totalmente lo que ha dicho Marco. En realidad la izquierda, eh, lo único que ha hecho la, la centro izquierda, aquella que está en el gobierno, es atrincherarse dentro del gobierno y acusar a los movimientos sociales de eh, estar eh, o inclusive de mofarse de, lo, de los movimientos sociales, diciéndoles que esto es el resultado de que votaron rechazo. Esto es algo que parece una imbecilidad, pero es sostenido por muchos activistas y mucha gente que defiende al gobierno. Yo he escuchado en lo personal, a lo mismo que Marco, a muchos militantes del PC, inclusive, utilizar dicho argumento. Vale decir, en este momento no hay libertad a los presos políticos porque, no, porque ganó el rechazo. No, eh, se aprobó el TPP porque ganó el rechazo. Eh, hay represión porque ganó el rechazo. Y que el gobierno en realidad no puede hacer otra cosa porque tiene que cumplir el mandato popular. Aquí es donde viene la, pervers la perversión institucionalista. Vale es decir, como ganó el rechazo, este gobierno se transforma en, democráticamente en un gobierno de derecha. Vale es decir, esta gente nunca ha defendido ningún programa, porque este es un gobierno que paradigmáticamente es la ausencia total de programa político. No tiene ningún programa político. Basta la mínima, el mínimo sostenimiento de cualquier idea, como lo ha hecho tibiamente Daniel Jadwe como por ejemplo, en su repudio a las acciones represivas, para que inmediatamente la estantería del gobierno comience a temblar. Esto eh, yo creo que eh, plantea, digamos, un, algo que yo quiero también dejar un poco para el cierre de este programa y que ya fue enunciado por Marco en relación a la intervención del polo clasista en las movilizaciones de conmemoración del tercer aniversario del 18 de octubre. Hay en este momento dentro de la izquierda distintas iniciativas, algunas han retrocedido, pienso por ejemplo en el referente político y social que hace poco se disolvió, ¿no? Él lo comunicó formalmente pero pienso también en otros espacios que están surgiendo, en torno, por ejemplo, al movimiento de nacionalización del cobre, que está teniendo un proceso de decantamiento hacia posiciones clasistas. Uh, y en general, eh, muchas iniciativas que existen dentro eh, del activismo uh -huh. que apuntan precisamente a hacerse cargo de los reclamos populares, pero en una perspectiva de revolución social y que tiene como objetivo material una cosa muy sencilla, que es un poco también. Eh, para que Marco nos cuente un poco cómo está avanzada esta discusión dentro del pueblo clasista, que tiene que ver con recuperar la calle. O sea, el objetivo fundamental de eh, y, y lo proclama cada vez que puede eh, el presidente Boric es decir que lo que el, la lucha de este gobierno es la lucha por la recuperación del espacio público y la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Esta es la enunciación que hace el presidente al cual nos llamaron a votar en contra del fascismo. Exactamente el mismo discurso de la UDI. No, no he deformado lo que dice Boric. En plazo, digamos, aquí no nos estén viendo a que revisen precisamente las declaraciones del presidente Boric. Son esas, son eh, en la práctica eh, declaraciones y alocuciones políticas que forman parte del centro gravitacional de su accionar político y que en este momento eh, representan a los intereses de la derecha. Los conflictos que hay, que Marco caracteriza como una pelea de payasos, precisamente tienen que ver con que hay roces institucionales entre se ponen a uno o ponen a otro. Pero la verdad es que nadie serio podría sostener de que Cariola expresa ideas distintas. Expresa una alternativa de lucha, una alternativa en contra del TPP, por la libertad de los presos políticos, en contra del, del alto mando de carabineros, por el encarcelamiento de los corruptos de las Fuerzas Armadas. No hay nada de eso, absolutamente nada. Lo que plantea Cariola es exactamente igual que la UDI, pero realmente exactamente. Aquí se están peleando simplemente los cargos, se están peleando algún tipo de, de, de prebenda, no lo, no, no lo sabemos, no tenemos cómo saberlo, pero no hay acá intereses de clase comprometidos. Entonces, en ese sentido, en este momento, ganar la calle, que yo creo que un, es uno de los balances importantes de la jornada del 18 de octubre. Tiene en este momento una trascendencia política especial, porque yo creo que las movilizaciones que hubo, que fueron en todo el país, y que fueron de alguna manera propiciadas por esta histeria paranoide eh, del gobierno de cerrar, como cerraron el centro de Santiago, cortaron la movilización, en Valparaíso hicieron algo parecido. Eh, hay como ciertas normas no escritas, por ejemplo, en Valparaíso, las fuerzas especiales nunca entraban a la Plaza de Victoria, siempre se permitía la manifestación dentro de la plaza porque hubo un espacio público destinado a eso. Ni siquiera Piñera mandó a las fuerzas especiales a detener compañeros dentro de la plaza de historia. Esto durante el gobierno de Boric. Y esto ocurrió el 18 de octubre, o sea, exactamente hace una semana. Las fuerzas especiales lo primero que hicieron fue entrar y detener gente. Sin, o sea, acá en una práctica, además está decir que es absolutamente ilegal. Porque no hay ninguna vulneración a la alteración del orden público. Un grupo de gente manifestándose en una plaza, que es un lugar destinado precisamente a la manifestación popular. Que es un derecho que está garantido por la Constitución. No hay estado de excepción en Valparaíso, sin embargo, fue reprimido ferozmente el gas que usaron, que a quien habla lo dejó pero absolutamente tumbado. Me llegó un, un, una nube de, de gas en la. Me impidió después pues, seguir participando de, de, de las manifestaciones, porque además era un gas y una forma de represión que era especialmente intensa. Quiero señalar que el ganar la calle es un punto importante. Yo creo que el, los compañeros que llegaron. Uh -huh. eh, a la convocatoria este 18 de octubre, eh, las organizaciones que llegaron, quienes se hicieron eco de esto, muchas organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones ligadas a la libertad de los presos políticos mapuche, ¿no? Eh, forman parte de la base sobre la cual se debe reconstruir esta izquierda que ha sido destruida por eh, la voluntad de sus dirigentes. Yo creo que hay muchos militantes honestos, inclusive del Frente Amplio y del Partido Comunista, que ven este problema. Lo que ocurre es que no saben cómo se puede salir de esta situación. Y creo que el deber nuestro es precisamente proponerle un camino de salida a esta cuestión. Es necesario, lamentablemente, partir de cero y conformar una nueva dirección. Política, yo creo que esa es una de las cuestiones que en este momento eh, es, resulta más acuciante. Hay muchos grupos que en este momento están fraccionados por cuestiones meramente sectarias ¿no? eh, y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y aquí sí que la palabra generosidad, eh, no, eh, Sergio, eh, no se debe ser utilizado en el sentido de, de chamullo, ¿no? en el sentido de cabildeo, sino en el sentido más honesto y de clase. Tenemos que tener la generosidad suficiente de constituir una, una nueva dirección política, ganar la calle y preparar una jornada de protesta en contra de este gobierno. Yo creo que el punto de partida del 18 de octubre es bien importante porque el gobierno logró, logró mo movilizar. ¿Qué es lo que logró movilizar Boric el 18 de octubre? A carabineros. Eso es lo que logró movilizar. Ese es el saldo. ¿Y contra quién logró movilizar? Contra un sector. Que rompiendo contra toda referencia de la izquierda tradicional salió a movilizarse. Los nombres de las organizaciones, lo mismo que ha mencionado Marco, los que yo vi en la movilización en Valparaíso y que se vieron en todo el país, no tienen, no tienen trayectoria, no tienen historia. Son realmente sectores nuevos que están saliendo a la pelea. Entonces, yo un poco hago esta reflexión y también invito a Sergio, que ha estado bastante silencioso. Que sospecho normalmente cuando Risenberg está callado significa que algo se está tramando. Pero a Marcos también, sobre cómo ves este asunto de la, del, del rearme eh, de la izquierda, cómo, cómo, cómo lo, se discute dentro del polo clasista y desde la experiencia tuya en el movimiento patriótico. Eh, rearme eh, parece que le quedó sí. dando vuelta la palabra. No, Puede ser. no, no, no estoy, ah, estoy esperando que hable Sergio Risenberg. Yo creo que cuando hay que tener cuidado con esto de, de, de que Wildo y Pollo Fuente eh, hagan un recital eh, muy cercano a los programas que estamos haciendo, porque entonces Ruiz siempre está preocupado de eso y está llamando a Wildo seguramente. Seguramente. Para... Entonces está hablando poco, está hablando poco porque está preocupado de otras cosas. ¿no? Exactamente, no, no eso puede ser. El... Programa, está programa. Sí. Cuando el director no habla, señor Riquelme, es que eh, los protagonistas lo están haciendo bien. Debería estar tranquilo. A veces el director tiene que intervenir como última, última medida para tratar de que el barco no se hunda, pero en este caso estamos a flote, por lo tanto ya. la tripulación puede estar con relajo y mirar el paisaje. O sea, cuando interviene el director, ¿quiere decir que los panelistas están Hueteando. Estamos como el Claro, guateando, correcto, guateando, Exacto. Guateando, guateando, Exacto. guateando y ese tipo de cosas. Ah, no, está muy interesante la dinámica. Eh, y me interesa el, el cómo están viendo el asunto, así por lo tanto yo escucho nomás, señor Riquelme, por el momento. Sí. Eh, no quería dejar pasar de que yo también considero que Jadwe igual se anda agarrando a cachetada de payaso, ¿no? <laughs> eh, no sé si, si hubiera estado, lo digo... No, no, uno conoce a la gente por su actual, ¿no? Eh, pero alguien que, que habla contra de Venezuela o que habla así y después dice independientemente de la opinión que la gente tenga sobre Venezuela, pero que después dice que nunca habló sobre Venezuela y va a Venezuela <laughs> y se agarra a, a Brazos. Entonces, me, con muy poco tiempo y no estamos hablando de una persona que no tenga eh, una persona con ciertas características de conocimiento cultural, intelectual, y que no es tan fácil cambiar de un día para otro. ¿no? Eh, y no reconociendo nada, porque después vuelve para acá y dicen, no, sí, allá dije lo mismo que he dicho acá y acá dije lo mismo que dije allá y, y uno ve que es todo distinto. Así que cachetada de payaso al por mayor por todos lados, patadas de payaso, sillazos de payaso. Entonces, así está la cosa, pero... Eh, yo creo que la, la la izquierda le vamos a llamar por llamar la izquierda, porque está tan complicado llamarse izquierda en este país cuando todos se llaman izquierda, izquierda democrática, izquierda del centro, izquierda del lado, de arriba, de abajo, izquierda borista, izquierda arbórea, eh, hay de. para tirar la chulla, entonces, pero ya, le vamos a colocar la lo que yo creo que debe tener la la, el, o sea, hay una gran deuda de la izquierda revolucionaria con el país. Y cuando hablamos del país, a alguien le puede sonar porque uno no tiene ningún tipo de incidencia política, eh, no tiene gran repercusión, ni siquiera una mínima repercusión en lo que ocurre en el país hoy. Pero el tema de la conciencia y el desarrollo de la conciencia tiene que ver con eso, con la perspectiva, las proyecciones. Y en ese sentido yo creo que, que hay una gran deuda de la izquierda revolucionaria. Y esa gran deuda es la incapacidad de, de tener un proyecto, de unirse para mostrar un camino que permita eh, avanzar por la, la transformación, los cambios de verdad. ¿Ah? Eh, ya hemos visto, porque cuando uno dice los cambios de verdad, entonces dice, ya, ¿y cuáles son los cambios mentiras? Todos los que han prometido durante este tiempo, que pues está clarísimo, ¿no? Eh, eh, Te, no se va a sabes, Riquelme, el... Yo soy curioso, entonces me he metido a grupos de WhatsApp de gente que está tratando de levantar nuevas alternativas y seguimos lo mismo. Yo no veo que haya, haya claro. surgido nada nuevo, están los mismos. Generalmente cuando esas organizaciones salen de una forma, ¿cómo decirlo? Eh, artificial, es decir, de siete o diez tipos que tienen una opinión política, tratan de armar una organización, son organizaciones que duran muy poco. La única forma que una organización se levante es que sea sobre la base de organizaciones reales, de contacto con la gente, de gente movilizada. Eh, y eso parece que no se da, ah, usted el que ha estado más cerca ahí de, de la cancha, por eso le, le pusimos acá el eh, nombre al, al programa al costado de la cancha porque la cancha. usted justamente usted, un lateral izquierdo reconocido y, y usted tampoco ha, ha visto algún desarrollo de algo nuevo tiene esperanza no yo, yo, yo creo que o sea creo que sí eh, hay esperanza la, la, la persistencia que bien lo plantea el licenciado de un número no menor de gente eh, de compañera y compañero, de insistir en la idea de, de, de buscar la movilización callejera como forma de ir generando cierta confianza en sectores que nos permitan unir a aquellos que están eh, por una, con ideas comunes, independientemente de los matices. Pero lo que, lo que plantea Risenberg, yo creo que es al callo lo que está ocurriendo en estos momentos el individualismo que hay y que se viene imponiendo desde la dictadura eh, hace mella también en los sectores que son proclives a la lucha a la pelea, a la transformación entonces cada cual claro, uno no puede hablar mucho porque no, no, no somos tanto tampoco la organización a la, a la que representamos pero algunos creen que, que colocándose de acuerdo tres o cuatro pueden armar una organización, colocarle nombre rimbombante a la organización e y, 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 y incluso ser generadores de cierto sectarismo que impidan la unidad de, de otros sector. por cualquier motivo, ¿no? No nos gusta porque ustedes están haciendo mucho de cuestión partidaria en, en esto. Usted Después, no, está, no, nos... no está en el mismo grupo WhatsApp que yo, ¿no? No, parece que no. No. No está refiriendo al mismo caso. Entonces, yeah, okay. y, y, y hay, hay grupos que eh, es por una o por la otra, lo importante es que no le quites el estatus, este medio caudillesco que tienen, ¿no? Y, y donde establecen en forma. Entonces, si, no porque se está colocando esta cosa muy partidaria y nosotros nos gusta la independencia. Y no, porque no hay nada ideológico aquí, se pelea por cosas reivindicativas, o sea, no, un, 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 de repente un charquicán de cuestiones que no se llegan a entender. Bueno, entonces, ¿dónde. Generalmente, cuando los grupos no están enfrentados a, una, a la necesidad de responder a una movilización, a una cosa concreta, eh, quedan en estos espacios en que realmente el que destaca más es el que más el que mejor discursea, eh, el, el, el que tiene la idea más, eh, más ingeniosa, pero eso no es lo, las virtudes que requiere eh, la gente que va a construir una organización política. Entonces son, son diferentes, la gente, los activistas que realmente construyen organizaciones políticas son los tipos que se destacan en las movilizaciones, no en las asambleas. En las asambleas hay unos tipos que hablan una maravilla, lo mismo que en estos... Eh, grupos de WhatsApp, pero realmente los que construyen las organizaciones son aquellos que están metidos organizando la movilización en una en, en zonas activas. Entonces, yo creo que por eso fallan todos estos intentos, porque son artificiales, son de estos 10, 15 tipos que se juntan a, a discursar entre ellos para ver quién tiene mejor la razón. Eh, es bastante triste la... yo, yo quisiera hacer una observación sobre este tema. Y ya no estamos... o sea, al parecer se sintió se sintió tocado ilusión. no 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 a mí no hay bala que me alcance como diría un músico que a usted le gusta mucho Sergio que es El eh... Rodríguez. la selva no no encontró no la bala لا. hay una bala que lo está esperando en algún lado pero no me acuerdo dónde es como que, que se fue el... para el otro lado y... Sí, se perdió. La bala tomó una micro y se fue para otro lado, no me acuerdo cómo era la canción. Pero bueno, eh, hay, una, hay, hay una cuestión que, que es importante, que tiene que ver con la conducta de las organizaciones que se reclaman revolucionarias en todo el, en todo el mundo en realidad. ¿no? Y es que eh, están postradas, y esto es un fenómeno que no ha sido siempre, esto es un fenómeno histórico que yo creo que se da de una manera muy acentuada después del año 90, después de la caída del muro de Berlín, que es que la única respuesta que tienen organizaciones, por ejemplo en la Argentina, que son organizaciones que se reclaman del Trotskismo, ni más ni menos, eh, su única respuesta frente a todos los problemas eh, políticos es la respuesta electoral. ¿Mm? Eh, una, una consigna episódica que puede cumplir algún, alguna función como la Asamblea Constituyente se transforma en la estrategia. Vale, es decir, frente a todo problema, la Asamblea Constituyente es un llamado a elecciones generales, no es más que eso, en términos prácticos. Y eh, estas corrientes en la Argentina, en Brasil, por ejemplo, están, los grupos de izquierda están llamando a votar, entre dos candidatos de derecha que son Lula y Bolsonaro, están llamando a votar por el mal menor también, ¿no? Porque Lula, que lleva como vicepresidente al Piñera, que es. Eh, Aklim, algo así se pronuncia, el apellido de, de, del vicepresidente de Lula. Es, un, es como que eh, Boric hubiese venido con vicepresidente ni más ni menos que Piñera, un neoliberal absoluto. Eh, lo mismo vemos en, eh, en la izquierda europea, ¿no? la izquierda inglesa que no logra romper eh, con los paradigmas impuestos por el Partido Laborista. En España, ¿no? la izquierda que eh, está... Parasitando en torno al PSOE, y, en, y al decir esto me refiero a Podemos. Y en general, en todo el mundo, siempre la respuesta es puramente electoral. Y esto es realmente un problema. Porque eh, en una doble, de una doble forma. Por un lado, porque los trabajadores eh, no ven eh, algún tipo de correlato entre el discurso de revolución social. Y su, propio, y su propio accionar. Pienso, por ejemplo, en los trabajadores franceses que hoy día están protagonizando una huelga general en contra, de go, eh, en contra del gobierno. Eh, pero los partidos de izquierda lo único que están pensando es de qué manera esa huelga los beneficia en las próximas elecciones. Y lamentablemente, los únicos que están capitalizando hasta este momento la situación, que es lo que ocurrió recientemente en Italia, son los fascistas. La declaración de, de instalación de Meloni en Italia. Hay un aspecto muy interesante de lo que, de lo que ella dice. Dice: Nosotros no, eh, no nos reivindicamos del fascismo. Ese no, no es nuestro modelo. Bueno, esta jugarreta que hace Meloni, precisamente. La caracteriza como fascista, porque Mussolini decía exactamente lo mismo. O sea, su distanciamiento respecto del fascismo es una manera de corroborar, paradójicamente, que estamos en presencia de un movimiento fascista que aspira a dirigir a sectores importantes eh, de masas en, en Italia con un objetivo de contrarrevolución. Entonces, yo quiero terminar con una cosa, después le doy la palabra... A, a quienes me acompañan eh, para ir cerrando Gracias. el programa, pero <laughs> sí. Quiero hacer una sola observación. Hay, hay una ocupación productiva en la comuna de Payaco, esto que al sur de, de Valdivia, es el fondo Guaite. Un campo de un señor Ríos, que era el, el propietario, un campo de unas 7.000 hectáreas, un campo grande, con una eh, producción lechera muy significativa. Estamos hablando de una zona como la zona de Valdivia, en que hay más vacas, o hay una cierta cantidad, creo que cinco vacas por persona, en esa zona, una zona de producción lechera muy importante y muy tradicional en nuestro país. Este campo fue eh, abandonado por su propietario, quien no, no pudo cumplir sus obligaciones financieras para con la banca, en particular con un banco de eh, eh, Nueva Zelanda. Y este, este campo que quedó abandonado fue ocupado por los trabajadores y por comunidades indígenas aledañas que se unieron precisamente para explotarlo para hacer producir la lechería y esto eh, creo que es eh, de alguna forma también uno de los pequeños signos de rearticulación de los movimientos de base esto eh, no significa de que estemos en presencia en baldía de un cordón industrial ni nada que se le parezca, pero es una expresión de autonomía de las bases. Hay eh, movimientos huelguísticos que se están desarrollando de manera microscópica en distintos lugares. Para hoy día hay anunciado un paro general de los trabajadores, de los estibadores, los trabajadores portuarios, con la vergonzosa excepción del puerto de Valparaíso, cuyos eh, dirigentes eh, de, dentro de unos... De, cuyas figuras dirigentes se encuentra eh, Pablo Klimpel, ¿no? una figura señera del paro del de, eh, 2018. Eh, entonces, estamos... Gianni.. Muy... Ah? Gianni, Gianni. Jenny, no ya... me recuerdo. Ah, bueno, entonces... Exactamente. Entonces, eh, creo que acá hay una cuestión interesante. Indudablemente, eh, estos, estos signos revelan de que el régimen está muy lejos de lograr estabilizar la situación y de haber aceptado una derrota profunda sobre el movimiento de masa. Esto no ha ocurrido. Eh, hay acá una situación de mucha confusión, que yo creo que se puede contribuir a esclarecer en la medida de que tengamos la capacidad quienes tenemos la convicción de que es necesario construir una, una dirección revolucionaria de ir a dichos movimientos, encarar dichos movimientos, penetrar en ellos, interpretarlos, escuchar bien qué es lo que está ocurriendo, porque a lo mejor acá nosotros a veces nos perdemos, eh, hay un amigo de Sergio Riesenberg que decía nos perdemos en discusiones superestructurales, ¿no? Eh, yo no, no, no sé si las discusiones pueden ser súper pero lo que sí estoy seguro es de que eh, a veces uno no le presta la suficiente atención a lo que está ocurriendo en la base social. Y, y en dicha base social está la respuesta a los problemas políticos eh, que en este momento se arrastran. Una sal las salidas institucionales, las salidas electorales han demostrado no es capricho nuestro, han demostrado su inviabilidad. La democracia burguesa ha demostrado que es inviable para dar satisfacción a los reclamos populares. Y esto es algo que eh, a nosotros nos debe llamar a la reflexión y tenemos que eh, trabajar precisamente en esa perspectiva, en una perspectiva unitaria, pero unitaria de verdad, digamos, unidad para la lucha, unidad para enfrentar al gobierno, unidad para preparar un paro nacional, unidad precisamente para ir estructurando un camino, digamos, de avanzada aprovechando precisamente este espacio que nos está dejando, que yo creo que es histórico, de que el PC renuncie a la calle. Porque esto es un hecho. A lo mejor si hay que titular de alguna manera este programa, tenemos que explicar, digamos, qué significa este hecho histórico realmente eh, de que el PC renuncie totalmente a la calle. En algún momento ellos decían con un pie en la calle y otro pie en la moneda, ¿no? Cuando estaban en, 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 en la nueva mayoría. Ahora resulta que es con los dos pies en la moneda. No hay pie en la calle. Eso. Eh, Marco, para ir cerrando. Está con el audio apagado. La idea del, del programa este es que. Este programa especial. Al, ¿Cómo se llama? Al, al, lado al, de al costado de la cancha. Cresputando a Michael Miller. Sí. Eh, quería... Quería un poco eh, eh, llegar de nuevo a la idea de, de, a propósito de que en los medios de comunicación se ha estado tratando de reafirmar lo más, lo más posible a, a los Pacos y que por, por un lado se trata de reafirmar a los Pacos, que son necesarios, que son extraordinarios, que son buenos, que aquí, que allá, eh, y por el otro lado, criminalizar al máximo, eh, demonizar perseguir a los luchadores sociales. Entonces, eh, yo la agarré de resumen, pero documenta la voz, dice aquí, ¿no? Eh, Carabineros dados de baja el, y los principales motivos. Y desde más o menos, desde octubre del 2019 a julio del 2022, hay 265 tipos por consumo de alcohol que dieron de baja, por violencia intrafamiliar, malos tratos, amenaza. Contra pareja o expareja, 76. Consumo, deporte o tráfico de drogas, 66. Robo, hurto, receptación, sustracción de especies, procedimientos policiales, 56. Agresiones a personas detenidas, o sea, tortura, 54. No adoptar el procedimiento policial, omitir tomar declaraciones, no realizar incautaciones y otros, o sea, complicidad. Cómplices claro. de, de, la, de las cuestiones, 41. Abusos sexuales y violaciones, 36. No respetar la cuarentena, toque y queda, entre otros, 35. Hechos relacionados con el estallido social, 28. Cohecho y solicitudes de dinero a detenidos, 24. Y resulta de que... Conversando con unos amigos, me, me decían de que estos son los que se han dado de baja, pero hay una cantidad enorme que está siendo investigado. o sea que la, la investigación eh, y que cada vez que se investiga se lanza más allá para que se vaya dilatando la, y no aparezcan todo en un momento determinado. Entonces, tenemos al hijo de, del general Nash. Eh, tenemos a los pacos hace poco en la comisaría de los hornos que que, que lo, cuando le tomaron muestras de pelo de alguna cosa eh, tres por consumo de marihuana dos estaban por consumo de cocaína y, y otra otras cosas y lo que lo que menos se ha tocado el tema al final cae como al capón una cosa así eh, 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 cae por violación Ah, caen por violación, por robo, por hurto, por tráfico de droga, y no caen por las razones principales que son las violaciones de los derechos humanos de manera retrá, a pesar de que todas estas son violaciones de los derechos humanos. Entonces, eh, tenemos una policía que yo creo que va a ser digno de estudio para otro programa, o ya creo que es para matar el Rey y propiamente tal. Claro. Eh, de que esta es una institución, la institución de los pagos, una institución criminal, pero desde el inicio de su origen. Es una institución criminal dedicada al robo, dedicada al robo porque son los testaferros de aquellos que nos roban a todo el país, que nos explotan y están a disposición para, para torturar, para asesinar, degollar, eh, en fin. O sea, es una institución la cual iba a ser reformada. Según algunos, nosotros decíamos disuelta, que es lo necesario, y que al final terminó dándole abrazos, besos, cariño, invitaciones a fiestas, tomando copetes juntos. Creo que ahora Yanye y Bori van junto a esa bustón donde comen hamburguesas y que van con onda y que colocan los dedos así, todas esas cosas. Ah, sí sí, 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 sí. Ah, Van junto con Yanye creo. Sí, Vámonos, sí. Claro. A abrazar. Eso, muchas gracias por habernos invitado al programa. Muy bien, Sergio Rizemer, ¿algún comentario después de estas palabras tan esperanzadoras de Marco Requiem? <laughs> yo, la, la, lamentablemente, eh, no, no voy a poder hacer las partes del optimista. ¿Ya? Eh, usted sabe, licenciado, que yo veo que la humanidad se encamina a momentos muy oscuros. Eh, la, la, lo veo, el, el TPP. Eh, lo, este giro autoritario que están teniendo los gobiernos, eh, la represión fuerte. Yo en Europa no había visto eh, represión como la que se ha visto en las últimas movilizaciones, que es bastante violenta. Yo recuerdo que antes se, se ponía como ejemplo a, lo, a, la, a Europa, como quienes, eh, en donde sí realmente se podía... Eh, Hacer uso del derecho a la libre expresión, a la protesta. y Donde este se reprimía todo. con elegancia. Correcto, correcto. No, no andaban pegando eh, con vos como diría la, eh, el, el Royola. claro El guatorno uh -huh. yola, exacto. ¿Sí? Eh, y ahora eso ya se fue. Tenemos un problema. Sí. Con... Lo que está diciendo Risenberg, yo creo que es de que la única alternativa, producto de la situación que está ocurriendo en, en el mundo, la única alternativa de salvar a la humanidad es el comunismo. No, no, no existe otra alternativa. Si ya hemos probado el capitalismo hasta decir basta y ha venido destruyendo la humanidad en forma completa. Exactamente. Muchas gracias. Iba, iba a llegar justamente a esa parte, señor Riquelme, que yo creo que yo tengo la, tenía la esperanza en ustedes dos, pero. Eh, Parece que vamos a llegar tarde también. Entonces no vamos a alcanzar a, a salvar el buque y cada vez se acerca más el abismo, este abismo oscuro que se lo he estado anunciando de hace ya bastante, Sergio, bastantes capítulos. bueno Como, como todos lo pudimos precisar, a Sergio me ya le falta un poquito el aire. ¿no? Y probablemente sí, sí. el producto de sus conversaciones con Bill Gibson, no esas salidas sí. a andar en bote con Richard Gere todo, todo ese tipo de cosas que lo hacen de alguna manera tener una visión pesimista, ¿no? porque si está rodeado precisamente ese tipo de gente, no creo que pueda tener una visión distinta, pero quienes eh, auspiciosamente eh, intentamos, digamos, eh, eh, participar de, de este proceso político desde otro lugar, desde el lugar del pueblo, evidentemente, eh, podemos ver las cosas de una forma distinta. Yo también tengo la convicción precisamente que la respuesta es el comunismo, el gobierno de los trabajadores, la revolución. No hay más, no es mucho más lo que se puede decir. Sí, que Reisenberg, este tipo de cosas le duelen mucho, lo confunden de alguna manera, pero son precisamente el, eh, el punto central eh, y es precisamente cuando a nosotros se nos despeta y ustedes qué plantean. Eso es lo que planteamos. Es prohibir a la burguesía, destruir su estado, armar a los trabajadores, que gobiernen las asambleas. Eso es una revolución. Eh, que la clase trabajadora asuma en sus manos aquello que en la práctica ocurre el proceso productivo que es social tiene que además socializar dichos medios de producción es precisamente la propiedad privada los medios de producción lo que ha fracasado en todo el mundo a nosotros se nos tiran cara los del muro de Berlín ellos tendrán que explicar lo que están haciendo en, en, en el mundo de los de estos últimos 30 años ¿no? y es, una, es un proceso de crisis que además eh, abre precisamente que es lo que estamos viviendo este periodo de guerras y revoluciones. Lo que se está viviendo en Ucrania, por ejemplo, es un hecho gravísimo, pero de la máxima gravedad. Estamos al borde de un enfrentamiento nuclear. Eh, el, el conflicto y el, el, eh, el alineamiento de buena parte con, de la izquierda con la OTAN recuerda de alguna forma al alineamiento también de la segunda internacional con sus respectivas burguesías. Entonces, estamos realmente viviendo un momento histórico muy trascendente. Esperamos eh, haber contribuido a esta importante discusión. Eh, hemos analizado en profundidad, yo creo, eh, más que en otras oportunidades, especialmente el papel del Partido Comunista dentro de este gobierno. Esperamos que los eh, militantes del PC que nos hayan escuchado... Pongan atención a estas cuestiones porque esto no, no es un alegato sectario, sino que aparece empujado por la dinámica del proceso social. Yo estoy seguro que muchos de aquellos que obedeciendo una orden de su organización no concurrieron en la calle, sintieron. Cuando vieron las acciones represivas del gobierno, algo se les movió. Algo se, se les debe mover el piso a los honestos militantes de izquierda que aún quedan en esas organizaciones, siendo la hora señalada y estando debidamente autorizado por Sergio Riesenberg, pongo término a las sesiones de este programa y más del rey en su versión al lado de la cancha y eh, sin antes eh, y, pero antes de eso, eh, invito a quienes nos hayan visto a poner dedo para arriba, a compartir los, 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 los contenidos que, que se vierten en este programa. Eh, ya dije que a comentarlo, a suscribirse al canal ¿no? y, eh, y a participar de esta discusión política que siempre lo decimos. esto no son palabras re relevadas, estos son aportes a una discusión en la cual nosotros también asumimos que podemos estar equivocados, pero que la hacemos en la convicción de contribuir a el alimentar esta barricada, esta verdadera barricada política que es Materral. Así que muchas gracias Marcos por habernos acompañado, muchas gracias Sergio Riesenberg, por supuesto, por su conducción severa y a veces inexplicable. Y nos vemos entonces... Yo solo quiero hacer alusión, ya que era al lado de la cancha, el gran informador de cancha, eh, Víctor Cañón Alonso, ah, claro. es una escuela. Es una escuela, por supuesto, el gol. 我拜了，加走？阿里。